compartir con la familia. Ese menú más adelante. Ahora vamos a compartir con ustedes acerca de un perrito que se ha viralizado en redes sociales, donde su comportamiento es realmente como el de un humano. Esto pasó en Inglaterra y está precioso. Tengo una amiga que tiene un perrito de esa misma raza. Y realmente, mírenle, mírenle los gestos, mírenlo cómo se sienta, las poses, cómo soba, cómo pide cariño. Parece realmente un humano. Miren, este, hay un collage de perritos donde a veces decimos se los humaniza muchas veces. Pero por otro lado también ellos empiezan a reaccionar ¿a qué? Al amor que le da, por supuesto, su dueño. Ahí estamos viendo, bello, me encanta. Ahí está, este video está causando mucha, pero mucha tendencia. También si usted tiene alguna gracia o algo que hace su perrito, grábelo, súbalo en redes, mándelo a Noticias de la Mañana para también compartir, por supuesto, de su perrito. Este se viralizó en Inglaterra. Mírenlo, como abre la ventana. Good morning, dice en Inglaterra. Sería genial que le ayude a lavar los platos. Mira, está sentado como un bebé. Solo falta que le hagan el arricotín, arricotín, arricotín. ¿Ah? ¿Se acuerdan de ese juego? Mira. Precioso, pide comida, ahí está al lado de su dueño. Ahí vemos cómo lo está grabando, definitivamente. Míralo, cómo ve televisión, me muero. La verdad es que parece un niño disfrazado de perrito. Precioso, miren ese tumbao al caminar, divino. Bueno, eso es parte de lo que usted también verá aquí en Noticias de la Mañana. Quiero contarle que nuestra compañera Adriana Peralta también ya está desde... la información de última hora, muy buena información. Personas que han estado secuestradas han sido liberadas y vamos a contactarnos con ella para que nos dé todo el informe. Qué buena noticia desde el cuartel modelo. ¿Lo vamos a hacer en el enlace ahorita o nos vamos a la pausa y luego volvemos? Ok, y Soledad también estará desde la cooperativa de taxis, porque los taxis están hasta el día de hoy, se pueden registrar para recibir ese bono después de que la gasolina suba a partir de julio. Así que todo esto y muchas cosas más, por supuesto, aquí en Noticias de la Mañana. Veanlo a continuación. Hoy en Noticias de la Mañana estamos de estreno. Llegó el segmento dedicado a las heridas del desamor, corazones heridos. Hoy analizamos el perdón luego de una traición. Es lunes y los emprendedores lo saben. Mostramos los modelos de negocio más originales. No te los puedes perder. La gastronomía esmeraldeña se hace presente con un exquisito encebollado de pescado y camarón. Hoy te enseñamos a prepararlo para chuparse los dedos. Noticias de la Mañana, contenido que entretiene. Y amigas, queda Gaby, está la nena y está Roselena también. Así que, chicas, buenos días. Muy, pero muy contento de poder compartir con ustedes otra semana más. Buenos días, José Luis, compañero, amigo, porque todos aquí somos amigos, aunque él tiene su amiga verdadera, como dice la nena. Un besito grande para todas mis queridas amas de casa. Qué alegría estar nuevamente aquí en tu hogar. No sé qué estás haciendo. Un beso también para ustedes y para mi querido Lunita. Vinicio. Ah, Vinicio. Ah, que Vinicio es el de los besos, ¿cierto? No sé qué están haciendo el día de hoy. Si recién te levantas, si estás desayunando, si estás haciendo el almuerzo, si estás barriendo, lo que sea que estés haciendo o en tu oficina, quiero decirte que hoy es un muy buen día para empezar. Lo que necesites hacer en tu vida, empieza con mente positiva, con pie derecho y haciendo bien las cosas como Dios manda. Ahora sí, ¿qué tal su fin de semana? El mío a full, a reventar en Jipi Burger, gracias a Dios, y ustedes, chicas y en familia. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Buenos días, Rosalena, nenita. ¿Cómo estás, mi querida Gaby, nena, amigos televidentes? Por supuesto, bueno, a mí me tocó trabajar, entonces yo estuve de guardia y estamos recargados de información. Vamos a saludar con la nena, pero primero me dice el productor que vayamos rápido. Nosotros ya saludamos, acuérdate cuando nos enganchamos el saludito de la ventana con noticias. Así que en este momento vamos a darle rápidamente el paso a nuestra compañera Adriana Peralta, que justamente hablando del alto índice de secuestro, cómo han subido las estadísticas, se encuentra en una liberación, gracias a Dios. Adrianita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, te escuchamos.
buenos días, compañeras, amigos televidentes. 9:45. Primero, desear que tengan un excelente inicio de semana. Asimismo, pues hay excelentes resultados por parte de la Policía Nacional, porque dentro de pocos minutos empezará una rueda de prensa aquí en el cuartel modelo, al lado de la Fiscalía de Flagrancia, al norte de Guayaquil, donde van a presentar a dos personas detenidas y asimismo dos ciudadanos que fueron liberados y permanecían en cautiverio en el sector de Socio Vivienda 2 al noroeste de la urbe porteña. Contarles que ya esa es la productividad de un mega operativo que se desarrolló desde la madrugada con la intervención de varias unidades tácticas. Participó UNACE, GIR, G2 y Aeropolicial en este operativo que se desarrolló en Socio Vivienda 2 al noroeste de Guayaquil, donde se logró la liberación de dos personas que habían sido secuestradas y la detención de dos sospechosos. Ahora queremos conocer cuáles son los elementos que encontraron, esos indicios vinculantes o asociativos al delito. Es lo que dentro de pocos minutos van a presentar. Se conoce que la rueda de prensa estará dirigida por el comandante de la policía de la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Entonces, nosotros vamos a estar atentos a todo lo que tenga que comentar en ese sentido. Pues sí, lamentablemente ya son varios secuestros que se han registrado, pero ahora han liberado a dos personas. ¿De qué caso es? Exactamente, todavía lo desconocemos, los detalles se los presentaremos más adelante desde el cuartel modelo. Repetimos, dos personas que habían sido secuestradas fueron liberadas, rescatadas por miembros de la Policía Nacional y asimismo han capturado a dos sospechosos inmersos en estos delitos. Continúan con más y luego volveremos a contactarnos, compañeros. Excelente noticia, mi querida Adriana. Definitivamente la UNACE está haciendo un trabajo excepcional. Lo importante, yo sí digo, es que aparte de que se liberen o se rescaten a las personas que son víctimas de secuestro, también tiene que haber un trabajo de prevención, porque no es posible que los secuestros estén a la orden del día. Lamentablemente, no solo es el tema de las extorsiones que estamos invadidos, sino también los secuestros. La gente, por ejemplo, nosotros hemos tenido algunos videos, sacamos hace poco en Noticias en la Comunidad. Pasó el fin de semana en playa. Pasó el fin de semana, por ejemplo, en otro lugar, en Quito también hubo un intento de secuestro, acá también en Guayaquil. O sea, lamentablemente eso es lo que está pasando en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. Y encima esa muerte donde lamentablemente asesinaron, mi querida Gaby, a una persona dentro de su casa, delante de su propia familia. De terror. ¿Sabes qué? Viendo las imágenes de ese video, se me espeluzna el cuerpo porque uno dice, tampoco en tu propia casa está seguro. Exacto. Realmente hacen absolutamente todo por lograr su objetivo. A mí me tiene realmente muy preocupado, y como dice Rosalena, siempre ha funcionado la UNACE, siempre ha trabajado muy, pero muy bien. El tema es no llegar a que ellos trabajen, sino que más vale hacer la prevención y que no sigan sucediendo este tipo de secuestros. Continuamos con más, ¿verdad? Claro que sí, queridas compañeras. Más adelante vamos a tener también un enlace en vivo y en directo con Soledad Barberán. Y por supuesto, también hay videos que nos llegan a nuestra sala de redacción en Noticias de la Mañana para que nosotros los pongamos aquí públicamente. Lo vamos a poner enseguida en pantallas. Esto pasó afuera de un centro comercial en la vía Daule. ¿Cuántas personas habían ahí? Estamos contando, son como cuatro. Ninguno con casco, en moto eléctrica. Pero ¿qué tipo? Es en el norte, no es la Oye, vía. Pero ¿y? Esto no era por San Marino, sí, ¿no? Sí, ajá. Ah, entonces sí, por aquí. Es aquí. Pero yo pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de moto es esta? Es la moto eléctrica. No, pues la moto eléctrica. Mira, son cómo la jovencita de adelante, si la ves, está en el sentido contrario. ¿Qué irresponsabilidad tan grande? ¿Qué irresponsabilidad? Todos irresponsables, sin casco, en moto eléctrica. De paso, la otra jovencita está de espaldas. ¿Tú te imaginas ahí una frenada, un frenazo ahí? Que es algo una señora pase. La que maneja. Claro, o sea, que pierde el equilibrio. Es la señora con su familia, sí, no, a lo mejor pregunto, opta porque sea su medio de transporte, pero no puedes poner en riesgo a tus hijos tratando de ahorrarte el dinero y pagar taxis. Y de esa forma. Oye, y por ese lado, casualmente por el lado de San Marino, que es lo que entiendo que hay bastantes policías, hay bastantes vigilantes que pudieron haber parado esta situación por precautelar, obviamente, a esta familia que iba de esa manera. Por lo visto no había, Gaby. No, yo creería que no, pero yo que siempre transito por ahí, digo que sí hay policías, que sí hay vigilantes. Yo no sé si ellos estaban haciendo un casting, dice el productor, para el Circo Soleil o algo por el
estilo, porque realmente es hasta asombroso ver cómo puedes actuar de esta manera, tan irresponsablemente, sabiendo que un bus te puede chocar, una persona puede venir y también impactarte, y no solamente quedan lastimados los de los extremos, sino también la persona del centro. Hay que utilizar un poquito el criterio, por favor, para hacer este tipo de cosas, porque sabemos que el bus y que el dinerito y que no alcanza, pero ¿qué va a pasar por ahorrarte los 30 centavos, los 50 centavos, los 45 centavos, uno de tu familia sale afectado? Dios no permita. Estas cosas hay que ponerlas como ejemplo que no se deben de hacer, para que la gente sea más responsable con la vida de uno y la vida de sus familiares. Yo lo que digo es, así es, ¿qué pasa con los operativos de control por parte de la Agencia de Tránsito Municipal? Porque si una persona grabó, si todo el mundo estaba viendo lo que pasaba, ¿cómo es posible que en una zona comercial donde hay muchísimo movimiento no esté pues un vigilante? Y si está el vigilante, ¿qué pasó que todo el mundo vio y no lo vio él? O sea, eso es irresponsabilidad total, una imprudencia a más no poder. Que agradezca a Dios esta persona que es la que conduce, que no le pasó nada a los jovencitos que estaban al lado de ella, porque eso hubiera sido terrible, una desgracia. Así que por favor, si está viendo este video y nos está escuchando a nosotras, no lo vuelva a cometer, no lo vuelva a hacer, porque siempre hay que precautelar la vida de los suyos. Exacto. Y de ella misma. Así que no es posible que estas cosas se repitan. Hay que condenar este tipo de situaciones, mi querida. Así es, definitivamente. Ahí tienes que ver el costo-beneficio, ¿no? Que claro, es la vida de tus hijos o ahorrarte un poquito de dinero. Bueno, nos vamos a conectar con nuestra querida Soledad Barberán, que se encuentra al norte de la ciudad de Guayaquil, justamente en una cooperativa de taxis, porque hasta el día de hoy los taxistas pueden inscribirse para recibir el bono después de que se realice el alza de la gasolina. Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. 9 de la mañana con 52 minutos. Ya estamos aquí en Vergeles, justo también en esta misma cooperativa. Mi querido Wilson López, estamos conversando detrás de cámara acerca de esta misma medida que ha implementado el gobierno acerca del subsidio. Hasta hoy tienen plazo ustedes para el tema de la inscripción, y los que no alcanzan la inscripción hasta hoy o este primer proceso tienen 4 meses de espera. ¿Ustedes cuántas unidades tienen disponibles en este momento y si ya han hecho la gran mayoría esta misma inscripción? Bueno, en lo que es la cooperativa Taxicol como tal, tenemos 120 unidades. A nivel general, en lo que es la provincia del Guayas, aproximadamente 12.000 compañeros taxistas. Hemos tenido en la gran mayoría un problema en el momento de la inscripción, porque los GAT, que son los municipios, tienen que enviar la información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y lamentablemente no lo han hecho todavía. En su gran mayoría, y este es un problema no solamente del Guayas, sino a nivel nacional. Mencionaban también las mismas autoridades que luego de esa misma inscripción, Wilson, ustedes tendrían esa compensación a través de, obviamente, la cooperativa, ¿no? En caso de que no se dé, ¿cómo ustedes van a ver reflejado ese mismo beneficio a través de sus unidades? Bueno, en sí, nosotros como taxistas, y eso quiero dejarlo en claro para el público que nos escucha, esa gran audiencia que tiene su prestigioso canal, ¿no? Nosotros no hemos pedido una compensación, pero el gobierno nacional está consciente de que esto va a afectar al ciudadano, porque en nuestro caso nos veríamos obligados a un alza de tarifa. Con el compromiso de no subir tarifas, la dirigencia a nivel nacional ha optado por aceptar esta compensación, que esperamos que no sea como en otras ocasiones donde ha sido una tomadura de pelo y una burla. O sea, una promesa a no cumplir. Así es. Hemos solicitado como gremio a nivel nacional que esto se dé bajo un decreto ejecutivo firmado por el presidente, para que exista el compromiso real de que se va a ser real esta compensación. En realidad, esta compensación para nosotros como guayaquileños taxistas del Guayas es poco, porque si hacemos la comparación, ellos están comparando 26 centavos por galón a un promedio de 6 galones diarios por tan solo 26 días. Nosotros en realidad consumimos más de 6 galones por día. Nuestro promedio de consumo es de 7 a 8 galones por día. Claro, esto están haciendo un cómputo a nivel general, porque hay ciudades más pequeñas y no tanto es el recorrido en sí por la distancia en la ciudad, sino por las horas de trabajo, que al menos aquí en Guayaquil, por la cantidad de informalidad que hay, la competencia, nosotros trabajamos de 12 a 15 horas. Esto nos lleva a trabajar aproximadamente 350 a 400 kilómetros por día. Un porcentaje que, bien en cierto, en palabras criollas, mi querido Wilson, tendrá que salir simplemente del bolsillo ustedes, los profesionales del volante. Tendremos que asumirlo, considerando además que hay compañeros que trabajan en sus vehículos las 24 horas y no van a recibir doble compensación, sino tan solo una compensación. Pero en tal caso es igual
algo beneficioso para nosotros y que le estamos dando la credibilidad en este caso al gobierno y esperemos que se cumpla. Bueno, esa es la opinión justamente de los profesionales del volante, en este caso nuestros amigos taxistas de la cooperativa TaxiCool. Mi querida Roselena, es importante siempre escuchar también esa voz, esa otra parte del pueblo, de quienes luchan día a día por también salir adelante y por supuesto a quienes confiamos muchas veces nuestra misma seguridad. Es lo que te puedo informar desde este punto de la ciudad, Vergeles, norte de Guayaquil. Mi querida Roselena, sigues con más información y noticias de la mañana. Gracias, mi querida Soledad, por eso es que muchos taxistas dicen que van a cambiar el sistema de gasolina a gas. Pero en todo caso, pues ahora vamos a tener otro video, el mismo, mejor dicho, pero en otro lugar, de esta persona que llevaba a sus familiares en esa moto eléctrica. Veamos eso, otro punto. Es la avenida Juan Tancamarengo. Este aquí, en la avenida Juan Tancamarengo, muy cerca de RTS. Claro. O sea que la señora pasó recorriendo, pues. Claro. Estaba fuera de un centro comercial. Y luego fue avanzando por la vía Daule. En todo este largo trayecto nunca vi un vigilante. Imagínate qué cosa más rara. Y sabes que va rápido la señora, si te das cuenta. No es que va despacito, como precautelando, queriendo, o sea, ir con el susto en la mano. Nada, va como que nada. Mira, imagínate. Oye, pero ¿sabes qué? No sé si son los sobrinos, los hijos, los nietos. Familia, pero volvemos a lo mismo. Cómo una persona tiene en su voluntad y potestad poder cuidar y amar a los suyos. ¿Qué va a pasar aquí donde uno de estos muchachos salga disparado? ¿Qué va a decir ella? Imagínate. No, pues ahí, claro, se arrepiente. ¿Sabes qué? Yo también me pongo en el lugar de la señora y a lo mejor va a pensar, llevarlo en bus le puede sacar un cuchillo, nos roban, nos matan, asaltan. O sea, tú ves como que todo este abanico y ella a lo mejor pensó, tengo mi moto eléctrica y los voy a llevar. Lo que debió haber hecho es hacer unos 2 o 3 viajes para no poner en riesgo la vida de sus familiares, definitivamente. O sea, ¿cómo puedes meter ahí a 3 niños? Es demasiado, si no son 4, si no me equivoco. Entonces, entendemos, como decimos, el riesgo que es usar bus, entendemos el riesgo que es a veces coger un taxi, entendemos el riesgo que es andar a pie, andar en carro inclusive te genera un riesgo. Estar en la casa. Pero aquí, sí, exacto, pero aquí estás corriendo doble riesgo. Y peor, que estés tú al volante, Dios no quiera, pase un accidente. Dios nos libre, no hay nada que lo cubra. Okay. Porque ni siquiera tienen casco. No, de paso no tienen casco. Tremenda irresponsabilidad total. Operativo, por favor, por parte de la TM. Ahora vamos a cambiar de tema. Retomamos el contacto con Adriana Peralta desde el cuartel Modelo, donde ella anunció que en breve iban a dar una rueda de prensa acerca del rescate de personas que habían sido secuestradas. Ella nos tiene los detalles. Buenos días. Sí, Roselena, ¿cómo estás? Buenos días para todos quienes nos están sintonizando a esta hora. Enseguida ya va a dar las declaraciones. Bueno, vamos a restablecer, hay una pequeña falla técnica, pero en todo caso, ella ya está en el cuartel Modelo, donde en breve van a dar una rueda de prensa en el comando de la zona 8 de la Policía Nacional acerca del trabajo efectivo por parte de la UNACE, que está tratando de evitar que llegue a mayores, porque una vez estas personas son secuestradas, ustedes saben que empiezan a extorsionar a las familias. Allí tenemos al comandante. Comandante de la zona 8, y me encuentro acompañado del señor jefe de la Policía Judicial y el señor jefe de operaciones de esta zona. Tengo a bien informar a los medios de comunicación que el día de hoy, en una operación planificada y coordinada por parte de Policía Nacional a través de sus unidades especiales, se logró la liberación de 3 ciudadanos que aproximadamente los tenían en cautiverio hace aproximadamente 11 días. Fueron secuestrados y sacados desde su domicilio y conducidos con rumbo desconocido. Estas personas lógicamente que pusieron la respectiva denuncia ante la autoridad competente e inmediatamente Policía Nacional, a través de sus unidades especiales, activó y puso en ejecución los protocolos que para este tipo de delitos se inician. En este operativo fue liberado el señor Julio Alvarito T. y su hijo Alvarito Alejandro T. Asimismo, quiero manifestar que en cautiverio también se encontró a una ciudadana de nombre Yetzabén Teresa M., de 17 años, que consta como estudiante. Producto de este operativo también se logró la aprehensión de los ciudadanos Franklin Steven M., de 22 años, ecuatoriano,
y Franklin Antonio G., de 26 años, venezolano. No constan con antecedentes delictivos y como evidencias tenemos cuatro teléfonos. Ahí estamos escuchando las declaraciones de la Policía Nacional. Vamos a hacer un resumen. Son en total 3 ciudadanos que estaban en cautiverio y que gracias al trabajo efectivo de la Policía Nacional lograron ser rescatados. Entre las personas que fueron rescatados está el padre, su hijo y otra ciudadana que era estudiante de 17 años de edad. Están dando la información en detalle porque hay 2 personas aprehendidas, una de 22 años y otra de 26. Ninguno de los dos tenía antecedentes delictivos, pero ya lo ha dicho la Policía Nacional, que el hecho de que no tengan antecedentes no quiere decir que no estén participando en hechos delictivos. Claro. Ahora los van a tener y lo importante es que a no salgan de en libertad. Ahora sí, a claro, partir de ya de lo tiene. Y qué alegría por esa familia que recuperó a cada uno de sus familiares. Sí. No me puedo ni imaginar la zozobra, el susto y la angustia que tuvieron que haber pasado. Así como, lamentablemente, algunos ecuatorianos que aún esperan a su familiar que regrese. Yo en algún momento, Rosita Elena, escuché de alguien de la UNACE que decía, si a los 3 días la persona no aparece, ya va a ser como un poco más difícil para que pidan el rescate. ¿Me explico? Pero la UNACE, que hace un trabajo excepcional, yo creo que es importante rescatar el valor que tiene esa institución para todos los ecuatorianos. Porque... Mira ahí que decían que tenían, sí, 11 días en cautiverio. Imagínate. Imagínense ustedes, o sea, ellos volvieron a vivir 11 días, sí, una hora, media hora, 15 minutos para uno y es un trauma psicológico. Elena, ahora, 11 días estar ahí, encerrados en cautiverio. ¿Y en qué condiciones? Traumatizados psicológicamente. Gracias a Dios están con vida. Tenemos que todos precautelar nuestra seguridad y tomar medidas de autoprotección. Así es. Nos vamos a una pausa comercial y enseguida vamos a venir con más de Noticias de la Mañana. Tierra, otra mujer, la he buscado en la vida. Seguimos con más del programa conversando con Freddy Medina. Quiero, por favor, que lo conozcan. Hola, de 2 peces. Aquí el dueño, propietario y chef. Así es, el cocinero, dueño de 2 peces. Estamos aquí listos para hacer un encocado mixto riquísimo, que estoy seguro que les va a encantar y les va a facilitar la vida, porque este plato es muy fácil de hacer. Oye, tiene facilidad de palabra, amigo, me va callada. Muy bien. Bueno, cuéntame cuáles son estos ingredientes, el encocado que es tan nuestro, el encocado, el esmeraldas. El encocado en realidad es esmeraldas. Es esmeralda. Así es. Hay que decirlo. Un plato de esmeraldas que en realidad es muy bueno y en realidad se lo hace con el coco, que raya en el coco. Vamos a decir los ingredientes, ¿te parece? Sí, claro, por supuesto. Mira, los ingredientes: cebolla colorada, cebolla blanca, pimiento verde, aquí tenemos un poquito de ajo, cilantro y bueno, por acá yo tengo los condimentos porque son ajo en polvo, pimienta negra, comino, sal. Y por supuesto la estrella, la leche de coco. Aquí está la lechita de coco. Oye, ahora venden en los supermercados estas leches de coco también en tarrito, que funciona muy bien si tú no la sabes hacer, ¿no? Por supuesto, sí. En realidad la leche de coco la puedes sacar del coco, como decía al principio. Exacto. Pero tranquilamente puedes comprar en tu supermercado favorito la leche de coco que te viene en cartoncito y puedes hacer un rico encocado. Es igual de rico. Perfecto, empecemos porque yo voy a hacerlo este fin de semana. Ya, muy bien. Bien, por aquí, ¿qué hacemos? Dígame. Ya, por aquí vamos a hacer... Primero, a condimentar el pescadito y el camarón. ¿Qué tipo de pescado es? Ah, este es picudo. Este que vamos a usar es picudo, pero tú tranquilamente en tu casa puedes usar dorado, albacora, el que más te guste, ¿verdad? El que tengas. Exactamente, perfecto. El que tengas en ese momento. Que vamos a ponerle un poquito de sal. Eres como yo, ¿sabes? Que a mí me gusta condimentar desde la base. Claro. Hay chef que solamente al final, ¿no? Exactamente. Puede ser al final, pero a mí me gusta al principio, como que darle ese saborcito. Claro, los camaroncitos, se me hace agua la boca. Yo quiero empezar a hacer dieta otra vez, me cuesta. No se puede. No te rías, Vinicio, no te rías. Bueno, sí. Y ahora al gusto, ¿no? Así, ajá. Perfecto. Yo al menos le pongo así al gusto, una pizca de sal, de pimienta. Claro. Ajo en polvo que no puede faltar para mí. Claro. Y un poquito de comino también, así el es. El cominito, sí, el amor, el comino, qué delicia. Así Oye, es. Me encanta ver que trabajas en familia. Cuéntame cómo nace, porque veo a su esposa Community Manager grabándolo de un lado al otro. ¿Cómo nace tu restaurante? Sí, te cuento que en realidad empezó en pandemia. Ya. En pandemia mi esposa hizo un ceviche con maní, que en ese entonces en realidad no estaba como que el boom del ceviche con maní. Y me dijo, bueno, porque ya estaba cansada de hacer lo mismo de siempre, claro, qué sé yo, las mismas cosas. Literal, así. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a ponerle maní al ceviche. Entonces me sirve ese plato, oye, y yo dije, oye, tenemos que venderlo, claro, literalmente. Claro. Tenemos que venderlo y ahí nace 2 peces que de verdad fue una tarde así.
se nos ocurrió venderlo y así empezamos. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos un local en Urdesa Central, así es. Perfecto. En Guayacanes y Bálsamos, que se llama Dos Peces, y tenemos más platos que ceviche. Tenemos cuatro tipos de ceviche. Tenemos cazuela, guatita, encebollado, dice tu esposa, la mejor guatita del Ecuador. Literalmente. Perfecto, y tenemos que ir a probarla. Así es. A ver, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Le vas a poner achote, me imagino? Por supuesto, sí, aquí tenemos un poquito de achote para ponerle aquí. ¿Y mantequilla te hace un poquito como para darle un saborcito diferente? No. Sí, también sí, le puedes poner. Quisiera. También le puedes poner. Ajá. En este caso no le puse. Muy bien, vamos qué a ponerle rico. Así. Oye, mamita, ¿y sabes qué? Yo te conmino a ti que lo hagas, que cocines en tu casa. Ay, las mujeres se han vuelto como machonas, lo que de yo verdad. Veo. Porque no les gusta cocinar. Trabajan demasiado, demasiado. Cuando llegan a la casa, no, lo único que quieren hacer es delivery. No, bueno, ahorita con esta receta que vamos a hacer, seguro aprenden y van a animarse a hacer. Mira, voy a hacerla el día miércoles de cumpleaños de mi hija Dalia, así ¿ya? que me voy a animar a cocinarle okay. esto que... Ay, bueno, no creo que le guste este plato. Mejor lo hago para otra de mis hijas que sí le gusta. Así es. Vamos, a ver, bueno, cebollita vamos a poner colorada. Cebollita, exacto. Muy bien. Cebollita colorada. Y sabes que en este plato sí creo importante decir que utilicen la cebolla colorada, que no es el mismo sabor de la cebolla perla. La perla tiende a endulzar, en realidad, ¿sí sabes? Exacto. Entonces, la perla lo usan mucho también para, por ejemplo, hacer cebollas caramelizadas, que te queda dulcecita para la hamburguesa. Pero bueno, en este caso, cebolla colorada le va súper bien. Le vamos a poner un poquito de sal, porque la sal no solamente te da sabor, realza el sabor, uh-huh. sino que también hace que sude, en este caso, el vegetal, y entonces bota más jugos. Así que vamos a ponerle un poquito de sal. Y mira el sabor, qué rico. Y el olorcito, ya te empieza a llegar. Ya dejé ese olor, ya ahorita ya quiero que venga el arroz caliente con los patacones. Mira, oye, por aquí vamos a echarle cebollita blanca. Perfecto. Oye, tú no sabes, pues, alguna vez, bueno, está tu esposo guardando el respeto. ¿Ya? ¿Te han roto el corazón? Chuta, sí. Ay, no te puedo creer, pero no fue ella, me imagino, ¿no? No, no, no. Ella, no, pues, ella. A veces uno no sabe y vuelve, ¿no? Oye, bien descarado, el otro dice que sí, está bien que sea sincero. Déjame decirte, mamita, si te han roto el corazón, destruida totalmente, estás ahí, pero despechada. Quiero decirte que tienes que estar muy pendiente, porque este primero de junio, escucha, por favor, aquí en RTS se va a vivir la magia de los corazones rotos, señores. Es una novela que está causando sensación a nivel mundial. Y yo quiero que usted sea parte, obviamente, de esta trama. Corazones rotos, ¿a qué le suena? Noches Turcas de RTS llega la historia que estabas esperando. Vi al hombre que siempre he considerado como si fuera mi hermano, besando a la mujer con la que iba a casarme. ¿Qué harías tú si descubres esta traición justo antes de casarte? ¡Lo arruinaste todo! Corazones heridos. Gran estreno, lunes 1 de julio, 21 horas, por RTS. Sufriste por amor, hoy lo puedes volver a renacer, pero ojalá que esta historia termine bien, por eso quiero que la descubramos juntas en estos corazones rotos, 1 de julio por la señal de RTS. Muy bien, ahora sí, a mí también me lo rompieron, claro. Pero yo sí volví, amigo, hasta me casé, sin ningún problema. Bueno, aquí ya sabes que tenemos una cita este 1 de julio, Corazones Rotos por RTS, y no te la puedes perder porque este Corazones Rotos es una trama que te va a envolver en el amor y también un poco en la tristeza, pero de eso se tratan las novelas, amiga. Con final feliz, espero yo. Ahora sí, seguimos rapidito con esto, lo vamos a sellar y de ahí qué hacemos porque tengo que darle paso a la nena. Claro, mira, ahorita ya pusimos la cebolla, pimiento, cebolla blanca, ajo. Y aquí vamos a poner de nuevo, perdón, vamos a poner ahora la leche de coco. Vamos a dejar que se cocine un poco y metemos los mariscos para que se vayan cocinando. Perfecto. Los mariscos no los tienes que cocinar aparte, sino que los tienes que poner dentro del refrito con la leche de coco. Y tener mucho cuidado porque si no se te hace caucho. ¿Sabes que yo siempre que llego del trabajo, ya cuando estoy a la casa o cuando voy a la oficina de mi marido, me dice, ¿dónde has estado que huele siempre a fritura? No estás trabajando, estoy en la cocina de RTS. Así es. Bueno, señor, ahora sí, la nena tiene, es día lunes de emprendedor. Y sabemos que estamos apoyando mucho aquellos emprendimientos que están naciendo y que usted tal vez no conozca. Viene una niña muy linda, jovencita, con unas bisuterías súper bonitas. Miren a continuación, nena. Huele delicioso, Gaby, eso, riquísimo. Ya huele, como decía Huguito.
Bueno, aquí estoy con Lady, como bien lo dijo Gaby. Lady viene a contarnos de su emprendimiento que se llama Ariana Shop. ¿Quién es Ariana? Su hijita. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, mi hija se llama Ariana, entonces por eso el nombre de la página se llama Ariana Shop. Tú eres abogada, me contabas. Sí, ¿cómo nace este emprendimiento? Bueno, en realidad eso nace de la iniciativa de mi hija. ¿Ya? Yo, como ya lo dijiste, soy abogada. Yo también mucho tiempo pasaba en mi trabajo, no tenía tiempo para compartir con mi hija. Entonces, mi hija un día me dice, mamá, pero si tú te dedicabas a vender cosas cuando estabas en tu época universitaria, para poder solventar los gastos, ¿por qué no vendemos ahora? Y le digo, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, comencemos. Empezamos así con nuestros amigos, con nuestros familiares y ahora estamos haciendo entregas incluso en otras provincias. Increíble. Tú me cuentas que tienes las dos opciones. Uno, que lo hace ella y tú, y otro también tienes tus proveedores que te ayudan, sí. ¿Verdad? A ver, cuéntanos esto con el momento que ustedes empiezan a hacer entre las dos. Ya, bueno, es un tiempo que compartimos básicamente como madre e hija. Nosotros nos ponemos a elaborar este tipo de bisutería, como tú lo verás. No solamente son pulseras, también son aretes. Son cuestiones que nosotras, más que el hecho del negocio, es el hecho de compartir juntas. Pero actualmente, como quiero ser una mujer independiente, queremos ser unas mujeres totalmente independientes, hemos tomado la iniciativa de hacerlo mucho más amplio, mucho más grande, y nos han dado la apertura aquí. Entonces, vamos a tratar de seguir nuestro sueño. Estoy segura que sí, vas a llegar a muchas personas más que quieran realmente conocer y, por supuesto, también utilizar el tema de tus aretes. Y me gusta porque tienes cosas más elegantes, cosas más sport, tienes cosas grandes, tienes cosas pequeñas que ahora le encantan a Rosalena. Ya la vemos que está ahí tratando de ver qué se compra. Cuéntame estos aretes que también estamos viendo en la modelo. Ya, estos aretes son más como tipo playa. Si tú los ves, los puedes utilizar perfectamente con un vestido blanco, lo puedes utilizar en un evento en la playa, un evento incluso aquí, tipo salida al malecón, realizar alguna cuestión, se te ve súper fresca con ese tipo de aretes. También tengo muchos más modelos para niñas. También ella nos está luciendo pulseras, cadenitas, súper sutil, para las personas que no les gusta lo extravagante, súper sutil, súper sencillitas, detallitos que nosotros trabajamos. Y lo más importante, que estos materiales no te producen alergia. Yo tenía muchos problemas con mi hija y conmigo misma, que eran materiales de las marcas tradicionales que te producen alergia, te producen granitos en el cuello, te producen granitos en los brazos. Claro, que te da como... Claro, entonces ahora con estos tú tienes garantizado de que no vas a sufrir ese problema de alergias. Por eso también tengo aquí los... Oye, aquí me estoy tratando de poner yo uno, a ver si me ayudas. Cuéntame de estos aquí también. Por ejemplo, ¿tienes precios desde...? Ya, los precios son súper económicos porque nosotros lo que hacemos es trabajar estos productos con materiales de bajo costo. Ok. Ya, entonces al ser materiales de un bajo costo, tú naturalmente lo que vas a hacer... ¿Lo lograste o no? No, lo logré. Bueno, lo que me gusta es que tienes también más de colores. Ajá, tienes sport, tienes negros, tienes dorados. La verdad es que tienes cosas muy, pero muy bonitas, como nosotros decimos aquí. Esos accesorios siempre van a ayudarte a elevar tu look. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que inclusive puedas hasta llamar la atención por tus accesorios, y de esa manera te da la opción de que puedes hasta repetir el look y nadie se va a dar cuenta de que estás repitiendo, ¿no? Ajá. Bueno, mi querida Lady, ¿dónde te encontramos? Ya. La página se llama Ariana Shop en Instagram. Nos encuentras en Instagram como Ariana Shop. Nos encuentras en Instagram como Ariana Shop y ahí vas a encontrar una gran variedad de accesorios. Aquí está una simple muestra, pero ahí vas a encontrar una gran variedad, grandes, pequeños, para niños, para hombres. ¡Ah, qué bueno! Ajá. Bueno, entonces ya sabe, tiene que entrar entonces a Ariana Shop para que pueda encontrar el accesorio. Miren qué lindo, hasta que logré, ¿eh? El que sigue la consigue. Miren qué lindo que se ve, ¿ah? Hermoso. Gracias por ser parte de Noticias de la Mañana. Que tengas muchísimos éxitos, que sigas creciendo en el negocio y lo más importante, que puedas seguir compartiendo este tiempo valioso con tu hija. Vamos a compartir ahora con nuestros queridos compañeros Gaby, José Luis y Rosalena en el Rincón Informativo. Seguimos con ustedes, chicos, con más información. Muy bien, y aquí estamos efectivamente para revisar también los videos que hicieron virales, ¿no? Algunos son positivos y otros lamentablemente negativos, como esto que estamos viendo aquí en Leonidas García y Portete, en un asadero de pollo. ¿Sabes cuál es el único pecado de este dueño? Tener un negocio. Ese, trabajar honradamente.
Ese es el único pecado que tenemos lamentablemente los ecuatorianos acá. Me imagino que porque no quiso pagar la vacuna, porque no puso, no dio la posibilidad de que no la apertura, entonces va la amenaza y luego va el tema de una bomba, un artefacto explosivo. Y si es que no, ya con este llamado de atención, no haces caso, ya sabes lo que te viene. Y qué pena, José Luis, porque los comerciantes aledaños, la gente que tiene sus locales, el miedo, obviamente, no les permite querer volver a abrir, porque dice, si le pasó al vecino, también me va a pasar a mí. Y es una pena para quienes tenemos negocios de comida, que sabemos que es un negocio, sí, que te ayuda, obviamente, en tu día a día, que das la oportunidad de trabajo a otros y que te sientes humanamente productivo, que pasen este tipo de cosas, afecta a una familia, afecta a otras familias y afecta, obviamente, a una sociedad y a un país entero. Porque lo que están haciendo es simplemente generar recursos hasta para el propio país. Yo pregunto, ¿cómo quedaría esta familia? ¿Qué hace? Yo no volvería a abrir, les voy a ser muy honesta. Yo no lo haría. Ustedes, chicos, lo harían. ¿Y cómo comen? Ya, exacto, pero si yo sé que cómo comes, pero... Ese es el sustento. Pero es un arma de doble filo, José Luis. Ahora tienen que buscar otra... O sea, yo tampoco abriría. Buscar otra cosa. O si no, te queda... O delivery. Tienen malos pasos. O delivery. No, tampoco así, amigo. Es que no es cómo comes. Por eso te estoy... Eso es el problema. Malos pasos, inclusive yo me refiero, por ejemplo, hasta migrar por el Darién. Darién creo que es, ¿no? Sí, donde tú prácticamente te expones a que te maten. Porque en la selva... Allá cuando vienes a buscar el sueño americano o buscar el sustento, tienes la posibilidad de que te violen, de que te extorsionen, de que te traten mal, de que te vacunen. Es peor. Entonces, hay situaciones que realmente no sabes para dónde coger. Pero, ¿y entonces hasta cuándo vamos a tener que soportar esta situación? Eso iba a preguntar. O sea, porque esto no es vida, pues. Estar así, que la gente quiera trabajar, quiera montar un negocio para que te roben. Si te botan de un trabajo, hay gente que para salir al paso quiere rápido buscar la manera cómo vivir. Entonces, se abre un pequeño local, mete un negocio, va a un emprendimiento, se pone como conductor de taxi, ¿para qué? Para que te roben también ahí, para que te quieran secuestrar, para que se te lleven la plata y te hagan secuestro extorsivo. Así no se puede vivir. O sea, tienen que hacer algo, pero para ayer. O sea, ya lo dijimos hace tiempo y sin embargo no estamos viendo resultados positivos y nosotros estamos nerviosos. Todos vivimos bajo el pánico, bajo una ola de terror y no sabemos cuándo va a cambiar esa situación. Ahora nos vamos a Puerto López, a cambiar de tema, porque la verdad hay algo positivo y hay algo negativo. Lo positivo es que ustedes saben que pues, cuando es el avistamiento de las ballenas, todo es lindo, la gente va para allá a Puerto López, hay temporadas específicas, creo que es hasta septiembre, si no me equivoco. En agosto, Pepa. Para que se pueda ver así a plenitud. Eso es lo positivo. Lo negativo es lo que estamos viendo. Lamentablemente, la gente que va a hacer turismo, yo digo, o sea, ¿son turistas o son cochinos? Qué falta de cultura. Porque que tú hagas eso y que tú ensucies la playa, cuando la playa es para todos, para el uso público, precisamente de ustedes mismos, de su familia. O sea, ¿qué nos cuesta si estamos en una playa y obviamente queremos consumir, llevar una fundita, luego meterlo ahí y cuando nos vayamos, botarlo? Yo hago eso. Cuando voy con mi familia, yo cojo una funda y luego lo boto. Pero no es posible que usted vaya y bote ahí en la arena. ¿Para qué? Para contaminar el medio ambiente, para contaminar incluso la playa, el balneario y que se mueran los animales. No es justo. Yo inclusive, bueno, tú dices, eso que tú haces deberían hacer todos. O sea, eso es obligación. Yo inclusive, ¿sabes? Por también apoyar, hay gente que está en la playa que te alquila los parasoles. Ajá, y te dice, sí. Entonces, abogado, ya, le digo, tranquilo, ya, no hay problema. Que inclusive te dicen, deje nomás la basura ahí que yo me encargo. No la recogen. No, sí la recogen, pero como sabes también que la gente está buscándote a ti la quinta pata del gato. Claro. ¿No? Y yo digo, y si se olvida, o por cobrar otra carpa, se te olvida. Van a echar la culpa a ti. Ajá, y yo digo, no. Yo mismo la recojo y yo se la doy a él. Así toma, es. Hermano. Ten ahí, igual cobra todo lo tuyo y tú ves dónde la botas, la ubicas. Y si no, dime dónde está el tacho para yo ir adelante. ¿Sabes qué? Es falta de cultura. Un día en la universidad recibimos una de las materias y la profesora, y yo me quedo con esto y lo recordé, que decía que la persona que tiene lamentablemente estas malas prácticas es una persona que no ama el país, primero, que no ama su tierra,
y sobre todo que no tiene cultura, que no tiene educación ni principio de lo que significa ser educado con tu propia tierra, tu país. ¿Qué pasa? Mañana se presenta esto a nivel internacional. ¿Cómo están las playas de Ecuador? O mire esto y vamos a cómo quedamos nosotros. Pero eso sí, salen de aquí a la esquina, Piura, ahí sí van recogiendo la basura. No entiendo, claro, en ¿por qué lado, lo sí. hacen en otro lado y no lo hacen en nuestro país? ¿Sabes de dónde empieza eso? Desde la casa con nuestros hijos. Desde que le decimos, recoge la basura de tu cuarto, agarra por favor y baja ordena tu cama, lávame los platos. Desde ahí empieza. Pero si tú a tu hijo no le enseñas y le das a todo a manos llenas, eso es lo que estamos viendo. Un adulto, ¿sabes qué? Cochino, esa es la palabra. Y no refuerzas tampoco el tema, pero sea en la casa, indudablemente. Así es. Tampoco no refuerzas en los colegios. Ya no dan urbanidad, moral y cívica. Buenas costumbres, todo eso. Tú tenías que ir con la penilla, parecemos viejos ya. Tú sí. ibas con la penilla, tenías que estar ahí con el pañuelo. Eso tenías que estar bien parado. Eso no lo dan ahora. No están al pensum ahora que tienes el pelo largo. No, es que no te vas a. Es porque ya lo vas. No es porque tiene el pelo largo, lo vas disciplinando, lo vas culturizando, le vas dando las herramientas para que en posterior sea o tengas todo eso que vos tanto tienes, vas a ver cómo tiene su casa. Un por desastre. Eso te digo, un desastre. No dan historia. Oye, también nosotros tenemos que conocer la historia. Le pregunto a un familiar, oye, si te dan, ¿cuál fue el primer presidente del Ecuador? No, que no me. ¿Qué? Le digo, estás en tercer año, que sería, bueno, básico. Básico. Y no saben, básica, no creo. Saben, no saben quién es los presidentes, quiénes fueron los presidentes. No saben, que enseñan no, en los saben, no saben quién fue el Faro, no saben de la revolución que hubo, en el cual le dieron la prioridad a la mujer para que vuelva a trabajar y que lo arrastraron después en la capital de la República. No saben eso, que es esencial para tener una cultura así. Tú deberías primero conocer, ¿no? Y lo que está mal, cambiarlo. Pero si no saben nada. En los establecimientos también daban educación vial. También. Total. Nada ahora, nada y de nada. ¿Qué es lo que hacen los conductores? Que yo he podido observar y que me da coraje. Bajan el vidrio y botan la basura en la calle. No, ¿qué terrible. Se creen? Oye, y también daban una... que hablaban de sexo, no me acuerdo muy bien cuál era la educación materia. Sexual, a mí me da educación sexual. Eso y no orientaban a los niños, a las niñas y a los chicos cuando empezaba su despertar sexual, de alguna u otra manera, porque era un tema muy tabú que tal vez en casa no lo querían hablar, pero algo positivo escuchaban en el colegio. Pero ahora ve, ¿sabes cómo los grillos? ¿Sabes cuáles son los grillos? Cree, así mismo. Muy bien. Bueno, nos vamos a la pausa, dice el productor, pero luego continuamos con más, porque hablando de estudiantes, vamos a ver otra vez las crescas. ¿Otra las pelea? Reñas. Oye, eso es el pan nuestro de cada día también, pero luego de la pausa. Instagram, y se los digo también a ustedes. ¿Cómo se puede, amigo mío? No se puede, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede hacer dieta, Jesús María José? Y lo peor es que acá tenemos pataconcitos y por allá tenemos arrocitos para complementar este encocado delicioso. ¿La pecamos hoy día? ¿Usted qué dice? ¿La pecamos? Ya toca, ya empezamos toca. mañana martes. Bueno, quiero por favor que usted observe, permítame ¿siga? Darme este gusto. Por favor. Observe, por favor, qué maravilla. Dime algo, ¿cuánto tiempo de cocción tengo que dejar el pescado y el camarón para primero no se me haga cauchoso y segundo no se me destroce el pescadito? Ya, el pescadito picudo por lo general tiende a quedarse bien compacto, no se desarma. Disculpa mi ignorancia, no sabía. De ahí, pero de ahí sí es importante que no se pase de cocción porque después te queda muy duro. Entonces, en este caso el picudo lo dejamos unos 10, 12 minutos y el camarón sí, como ya todos sabemos, es cortita la cocción, unos 3, 5 minutos máximo. Y la hierbita al final, ¿no? Y la hierbita, exacto. Exactamente, claro. Entonces lo tengo por acá para ponerle la hierbita al final. Le ponemos así bien bonito. Oye, yo tengo almita de gordita. ¿Sabes lo que solamente es lo único que estoy pensando en este momento? ¿Dónde está la cuchara para meter mi cuchara? Vamos a los patacones. Sí. ¿Tienes algún, te pregunto, ¿tienes algún secreto para los patacones? Sí, exactamente. Eso quería comentarles a todos en casa, que los patacones yo los tengo, mira, precocidos. Tú coges los verdes, los pelas, obviamente, como se hacen los patacones. Ya. Y una vez que ya los tengas aplastados, los guardas en el congelador. Para que sea. Y los puedes conservar ahí. Si es que es para mañana, los puedes usar mañana sin ningún tipo de problema. Mira, tú no sabía eso. Te dura incluso semanas. Perfecto. Entonces, ya cuando los tienes así, yo los tengo descongelados ahorita, coges y los metes aquí. Que tiene, como digo yo, que eso, ahí está. Exactamente. Vamos a subirle un poquito la llama, correcto. Y de ahí lo metemos a cocinar para que te sacan crocantito. Oiga, y el verde que es tan barato, amigas, el verde está barato. Mira, de verdad, yo que ando en la plaza todos los días por mi negocio, vaya y aproveche y haga
este menjurje, digo yo, en su casa. Recuérdame dónde queda tu local, por favor. Sí, te comento. Mi local queda ubicado en Guayacanes, entre Bálsamos y Acacias. No te puedes perder. Vienes por la calle Guayacanes, pasas la Víctor Emilio. En la siguiente cuadra del lado izquierdo está la cevichería Dos Peces. No te vas a arrepentir de probar nuestros ceviches, cazuela, guatita, bandera, chop suey de cangrejo, todo es delicioso en Dos Peces. Dios mío santo, ya yo mañana mismo voy al restaurante. Bueno, nos quedamos mientras se hacen esos pataconcitos acá conversando con mi amigo. Y del otro lado les vuelvo a decir que los emprendedores de los días lunes me encantan. Miren esta maravilla para sus mascotitas. Adelante, por favor. José Luis. Gracias, muchísimas gracias, aquí estamos, nada más y nada menos de escuchar eso. Es la magia de tu cuerpo, o el perfume de tu aliento. Está Thalía con nosotros, qué gusto. Aquí está Thalía con este emprendimiento, Mimi Pet Shop. Lo dije bien. Exactamente. ¿Cómo estás, Thalía? Buenos días con todo. Como usted dice, Mimi Pet Shop, un emprendimiento de camitas, de mascotas, rascadores, como podemos ver, que están en la planta baja. ¿Qué son? Rascadores. ¿Qué es rascadores? Rascadores son para los gatitos que pueden ellos rascar para poder ellos asimilar con sus uñitas. ¿Cómo hace? A ver, ¿cómo hace por acá? Aquí tenemos este, con esto pueden rascar. Ah, yo pensé que se rascaba así. Ya, entonces ahí se pueden acostar. Ah, también se acuesta y van rascando. Para que no... Y ahí están las casitas. ¿Ahí es qué es eso? Las casitas para los gatitos que se pueden meter ahí. Porque recuerden que ellos son como que muy selectivos y muy individuales. Entonces claro, como que no les gusta. Son que independientes, son malos. Exactamente, entonces son muy independientes. Y acá por acá, que uy, con forma de hueso. Para Minalita. Este es para una camita, para un perrito de raza pequeña y esta raza mediana. Y también tenemos para raza grande. También para raza. Ahí está Thalía. Muy bien. Me imagino que te pusieron eso por Thalía, tus padres, ¿verdad? Claro, justamente nací en la época donde Thalía estaba en el boom de las novelas. ¡Ah, Thalía! Muy bien, pero es lindo el nombre. ¿Y esto de acá? Esos son los comederos y bebederos. Cada camita viene su respectivo comedero y bebedero. Ah, ya viene incluido. Exactamente. Viene incluido, ¿no? Incluido. ¿Y los precios son asequibles, imagínate? Sí. Por ejemplo, tenemos una camita de 30 y la camita de $50 con su comedor. Ah, $30 no más vale. ¿Qué pensás que las más? ¿Es buena madera? Sí, es MDF. Ah, perfecto. Y viene con esto de acá. Con almohaditas y todo. También puedo comprar la parte de almohaditas si quiero. Claro, exactamente. Ustedes son pedidos y uno se le hace. Ya. ¿Dónde te pueden ubicar, mi querida? Ya, nos pueden ubicar Thalía, en lo que es Urbanización Renacer. Ahí estamos, al lado del Centro Comercial San Eduardo. Ya, o me pueden escribir por la página de Mimi Pet Shop en Instagram. O para el WhatsApp. También hago cargos a domicilio. También haces entregas a domicilio, entregas, ¿no? A domicilio. Perfecto. Ahí está el número telefónico entonces y obviamente está la dirección. Mi querida Thalía, muchísimas gracias por estar acá. Te dice un poquito constipada, pero saliste excelente, ¿eh? Gracias. Muy bien. Perfecto. Y ahora seguimos con más. Aquí estamos con Gaby y más emprendedora, más emprendimiento. Aquí en Noticias de la Mañana. Te cuento. Gracias. Yo sí le acepto una camita para mis perritos. Feliz de la vida. Bueno, déjame contarte que al regresar de la pausa vamos a estar hablando de este emprendimiento con esta mujercita linda, bella y hermosa jovencita. Usted está pensando en casarse, pero encontrar todo para su matrimonio, todo, hasta el negligé que se va a poner en un solo lugar. Pues tenemos acá a nuestra emprendedora que nos va a comentar de qué se trata y cómo podemos ubicarla. Mira las zapatillas, no, tenemos cosas hermosas. Al regresar de la pausa, ¿ya? Ok, al regresar de la pausa, no te vayas. Uy, ganas de volverme a casar, amiga. Ya venimos, no te vayas. Yo digo que hoy se está erizadita, amiga. Yo digo que son los nervios. A ver, pero tranquila, de aquí todo fluye. Cuéntame de este emprendimiento y les quiero contar un poco, que es un emprendimiento de novias donde encontramos todo en un mismo local. Así es. Bueno, este negocio como tal es el lugar donde las novias van a encontrar absolutamente todo para su gran día. Desde el vestido, los zapatos, las pantuflas, los deportivos, el ramo, el tocado, bello. Todo, ¿y cómo nace? Cuéntame, porque tú eres jovencita, ¿estás casada? Sí, estoy casada. Sí, a ver, cuéntame. Y esto nace a raíz de mi matrimonio exactamente. Mi negocio al comienzo solamente era de batas de novias. Ah, o sea, solamente eran batas de novia.
Pero bueno, pues se fueron dando las situaciones y después de casi 3 años se dio la oportunidad de abrir un showroom en donde ahora tengo reunidas a 5 marcas, las cuales son las que traje hoy aquí a que todos las conozcan. ¡Qué bello! Con ese concepto de que las novias puedan encontrar todo en un solo lugar sin tener que buscarlo por todos lados. Y estamos viendo casualmente, por favor, esta novia muy moderna, como puede ser una novia para civil, ¿no? Civil. Y cuerpazo la novia. Oye, sí. Este vestido, ¿tú los mandas a hacer o ya los tienes hechos? Estos vestidos son diseñados y confeccionados bajo mi marca, y al igual que los zapatos, el tocado, el ramo y los accesorios de las marcas con las que trabajamos en conjunto. Pero qué bonito que otras marcas también se suben a esta nueva experiencia. Y es verdad, no hay nada más bonito que encontrar en un solo lugar y no estar pendiendo que tengo que ir al centro, que tengo que ir al sur, que tengo que ir aquí, que más allá. Claro, incluso cuando eres para ser invitada también tenemos vestidos, accesorios y todo para invitadas. Como nuestra línea de zapatos es personalizada, la puedes personalizar tanto en colores, el tamaño del taco, la pedrería que quieras que utilice. Ese vestido hermoso para una invitada y que yo creería que le quita protagonismo a la novia. Ay, no. Mira qué bello. Sí, puedes encontrar absolutamente todo. Como recién abrimos un local, estamos abiertos para previas citas. Podemos recibir a las novias, a los novios también, porque van con esta, a las suegras. Mira esta nueva tendencia que usan ahora las novias de zapatos para cuando cuéntame, ya no quieren cuéntame usar. Esta tendencia, por favor, si la podemos también, es un zapato de caucho a la moda de la exacto, novia. Exacto, es un zapato de deportivo, ajá, pero mira, para novia. Mira, es personalizado a mano, con pedrería y cristales. ¡Bello! Sí, para cuando la novia ya se cansa de los zapatos altos, entonces se va, se cambia y usa los zapatos deportivos. También tenemos estas lindísimas pantuflas, mira, bellísimas, es como caminar aguaditas en las nubes, literalmente. Oye, las batitas que vamos a ver mientras sale la bata, quiero que me digas dónde te encontramos, cómo podemos ubicarte previa cita, por favor. Claro, mira, las batitas que ella está usando son las batas que ahora se usan para el getting ready de la novia, ajá, cuando se alista con las damas, con la mamá y todo. Tenemos más de 25 tonos para que puedan elegir y combinar. Sí, también tenemos más de 18 modelos para novias que incluyen encajes, plumas, randas y lo que quiere el cliente. Todo lo que la novia busque, con personalizados, estampados, bordados, etc. ¿Y dónde te encontramos? Bueno, me encuentran en Kennedy Norte, Avenida Santiago Castillo y Víctor Hugo Sicuret, arriba de Farmacia Fideca. Perfecto, somos súper cerca. Estamos entonces, cerquita, amiga. Somos vecinas. Ok, cuando quiera, por favor, se va a comer una hamburguesa sin ningún problema. Sí. Hay una opción muy linda, ya sabes, en Kennedy Norte, apoya a esta emprendedora que es jovencita y tiene detalles muy bonitos como los que nosotros ya hemos visto en pantalla. Y yo me voy a la pausa con la siguiente que me parece ideal. Adelante, amiga, adelante. Mira esta batita que también viene bien solamente para las novias, sino también para, tú sabes, ¿no? Exacto. Esa noche de pasión. Todos los colores. Exacto. Bueno, con esta batita me voy a ir a la pausa comercial y nosotros regresamos. La opción te la damos en pantalla o puedes ubicarla ya en los teléfonos que aparecen en pantalla en su cuenta de Instagram. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, mi vida. Me voy a la pausa y volvemos. Hermosa. Tú le amas, pero si esta casa hablara, te diría lo contrario. Oye, para que no tengas todo lo contrario, tengas esa voz de tenor, así como canta Roselena, tienes que usar Gloranta. Porque si tienes tos, ardores por la gripe y todavía no has probado Gloranta, ¿qué estás esperando, hermano? Gloranta te ofrece 3 presentaciones, jengibre, hidrahélix, propóleo y miel. Ya sabes, si te molesta la garganta, Gloranta ayuda a calmar tu garganta. ¡Pam, pam! ¡Achú! ¡Achú! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Irene Noski! Mi querido José Luis, contale a todos nuestros amigos televidentes que Noticias de la Mañana llegó a ustedes gracias a... ¡Maggie! ¡Mayonesa! ¡Mayonesa! ¡Ese es el Maggie Mayonesa! Ahora con un toque de limón. ¡De limón! Muy bien. Bueno, vámonos con Roselena. ¿Tiene más información? ¡Más información! ¡Rosita! ¡Roselena! Hola, aquí se incorpora también la Gaby porque te quiero contar, mi querida Gaby, lo que pasó en Yaguachi. Imagínate tú que lamentablemente van un delincuente en específico, un delincuente. Ahí está la imagen. Entra, mira tú, ahí está. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿El carro? No, es un vehículo, un bus de transporte interprovincial. Yo no sé si ella le acompañaba, era familiar del conductor, pero mira. Ay, no, saca no, el arma y entonces le quita el canguro, le quita el dinero y le pide más cosas. Ella ya no tenía y entonces va donde el conductor a quitarle el dinero en efectivo y encima el celular. Uno y luego le entregó otro.
Ahorita tienes que dejar robar. Mira lo que le pasó la semana pasada, hace dos semanas que presentamos el caso Rosita Elena y chicos, sobre el señor que estaba en su vehículo tal cual y le dispararon y lamentablemente murió. Exacto, exacto. No hay cómo poner resistencia, pero que tú no... Tú no te vas a imaginar, Dios mío santo, lo que te va a pasar en ese rato. Yo no sé, o sea, porque él creo que iba a la parte de atrás, parece, primero. Sí, por lo que vemos... Pero no lo logró, grandes. No sé a qué lo pasó. A lo mejor encontró la puerta cerrada de la parte de atrás, ¿no? Y ella no, más no facilidad en la parte de aquí adelante. Y ella no alcanzó a cerrar la puerta. Y sabes que ahora, por ejemplo, veo que muchos papás intentan de alguna manera que sus hijos también empiecen a trabajar, ¿verdad? Se educa con el ejemplo. Sí, claro. Pero qué peligro para nosotros los padres querer que nuestros hijos sepan lo que significa el trabajo digno y los exponemos a este tipo de cosas. Gracias a Dios, la chica no se resistió, se llevó todo y sigue viva. Bendito sea Dios. Y también los ladrones se ponen nerviosos, pues. Claro, pero la cuestión es que entonces, ¿dónde están los operativos, el control que se realiza? No se puede coger a medio camino tampoco a ningún pasajero. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no hay control. Dios mío, no puedes ir en tu carro particular, no te puedes ir en taxi. ¿Debe haber un militar en cada bus? Sí, un policía, en servicio, o sea, activo, pero de civil. Encubierto. Es difícil. Mientras... Es un niñero, casi casi. Claro, lo que pasa es que pueden hacer operativos, que puede ser un niñero que tengas en cada casa. Mientras los fiscales no acusen y los jueces no juzguen como corresponde, ya sea por todo lo que lo hagan a propósito, por alguna coima, por un billete, porque el sistema está corrupto, corrompido, como dicen ahí, la función judicial, que algunos operadores de justicia, no digo todos, van a salir y van a seguir delinquiendo, porque para ellos es fácil, ellos pueden seguir vendiendo droga o haciendo lo que se les da la gana. Y nosotros cruzados de brazos, asustados, con pánico colectivo. Algunos fiscales dicen, espérate, que no lo digo yo, ahí está evidencia, mira, todo la retahíla de casos que han pasado, han sucedido, que han cogido plata, desde $500 hasta 10 mil, 20 mil dólares. O sea, todo podrido, purulento. La pus. Exactamente. Muy bien, bueno, vamos a pasar a otro tema, por favor. Vamos a Gardner, precisamente para que le ayude, y han sido momentos críticos. Lo bueno es que todavía sigue con él, lo está apoyando, tratando dicen. O sea, claro, en el sentido de ayuda. Ah, bueno. Es como Demi Moore con Bruce Willis, que nadie lo apoyó y vino Demi Moore. Aquí está la que te quiso siempre. Claro. Así tú ya no te acuerdas. Por eso, pórtense bien. Pórtense bien. Dos minutos de... Hay que apoyar. Hay que apoyar. Nos puede dejar solos. Dos minutos. Cuidarse mutuamente. Amén. Así es. Hasta que la muerte nos separe. Mira, pero dos minutos. ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! Bueno, hay cumpleaños, señores. ¡Este cumpleaños! A ver, ¿quién es? El esposo de María. ¡La licenciada! ¡Juan Carlos Carpio! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que viva el cumpleañero! ¡Esta es nuestra doctora! Doctorita. ¡La que nos salva en las mañanas! ¡Feliz cumpleaños para su esposo! ¡Que Dios los bendiga! Sí, ahora sí. ¿Dónde lo encontramos? La cucharita. La cucharita, por favor. Ya, lo encuentran en Guayacanes, entre Bálsamos y Acacia. Cevichería, dos peces. ¿Dos peces? ¿Y este es el estrella? Este plato vamos a incorporarlo en el menú. Ah, ya. Y tenemos mixto de pescado o de camarón. Prueba. ¿Qué no más hay, aparte del encocado? Tenemos ceviches, tenemos cazuela, tenemos chop suey, tenemos encebollado, platos típicos que son realmente deliciosos. ¡Gracias! ¡Nos estamos pidiendo! ¡Pórtense bien! Si se portan mal, llámenos. ¡Menos a la madre! ¡Cuidado!